Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en la isla griega de Santorini. Y hoy te vamos a hablar de cómo llegamos hasta acá y qué puedes hacer en esta maravillosa isla. Así que comencemos. Para llegar a Santorini, tomamos un ferry desde el Pireo, en la ciudad de Atenas. El tiquete se compra en ferries.gr y cuesta de 60 a 90 euros según el tiempo y la comodidad que deseas. Estos ferries tienen varios pisos, con diferentes zonas de asientos. El área económica tiene diferentes opciones de sillas o sillones y te puedes acomodar donde prefieras. Por lo general hay bastantes espacios disponibles, pero te recomendamos quedarte en uno en donde se te haga fácil recostarte y hasta dormir un poco. Depende de tu opción de ferry, el viaje puede durar de 5 a 8 horas. Pero el viaje no es para nada incómodo. Cuentan con restaurantes y cafeterías que venden productos a precios razonables. Si necesitas aire fresco, también hay zonas abiertas en la parte trasera con vista al mar. La selección de postres, almuerzos y bebidas es variada, pero si prefieres también puedes llevar tus propios productos y alimento. Nuestro ferry era el más económico que encontramos, así que el viaje duró unas 8 horas comparadas en las islas de Faros, Naxos y Eos, hasta que finalmente Santorini apareció en el horizonte. Llegó el momento del desembarco, así que convocaron a la tripulación a la puerta de salida en la planta baja. Es oportuno que te mantengas atento al aviso para que puedas estar entre los primeros en la fila y salir más rápido del ferry. La llegada a Santorini se hace por el puerto de Atinios. Atinios es una pequeña playa al borde del acantilado, en la cual se encuentra el nuevo puerto de Santorini. Todo el tiempo está muy ajetreada por la entrada y salida de barcos. Lo primero que ves es este peñasco de 300 metros de altura. Abajo, frente a la zona del desembarco, ves enseguida diferentes opciones de transporte: buses, taxis, alquiler de motos, autos y los famosos cuatrimotos. Si te interesa desplazarte en autobús, los costos serán de entre 1,80 a 2,50 euros. Si prefieres alquilar un vehículo, debes tener presente que al llegar te darán un precio elevado, pero puedes negociar. En nuestro caso, aunque no somos grandes negociantes, conseguimos este auto por 70 euros al día, que inicialmente nos estaban ofreciendo por 100. El automóvil te lo dan solo con suficiente gasolina para subir el acantilado. Luego debes echarle por tu cuenta en alguna estación de servicio. Pero estos vehículos son de muy bajo consumo, así que con unos 10 euros rendirá bastante. Para el primer día nos alojamos en uno de los hostales más económicos que encontramos, el Villas Boula, en el extremo este de la isla. Es agradable, pero se encuentra lejos de todo, de olla, de fira y de las playas. De todos modos es una isla pequeña, así que en 20 minutos llegamos al centro. Manejar en Santorini es una experiencia increíble. Disfrutar de la brisa, del Mediterráneo y buena música con el paisaje de acantilados, mar y casitas blancas es algo que queda tatuado para siempre en la retina. La capital de la isla se llama Fira. Aquí puedes encontrar más restaurantes y kioscos a buen precio. Puedes almorzar un giro por precios desde los 3 euros. Si el día está así de soleado, también puedes refrescarte con una Donki, la famosa cerveza artesanal de la isla. Pero si quieres tirarte un lujito, también puedes optar por uno de los restaurantes con vista al acantilado y degustar la exquisita gastronomía del Mediterráneo. Después de disfrutar de Fira, nos movimos a nuestro nuevo destino y el más exclusivo de la isla, la comunidad de Oia, al extremo norte de Santorini. Si te diriges a Oia en automóvil, llegas a este punto en donde el acceso está limitado a cualquier vehículo motorizado. Aquí hay bastantes estacionamientos gratuitos en donde puedes aparcar para caminar a la calzada principal al borde de la caldera. En Oia los precios de hospedaje son más altos.
mientras que en zonas cerca de Fira puedes conseguir alojamientos por 30 euros la noche. En la Caldera de Olla el alojamiento normalmente está por encima de 200 euros y hay hoteles de hasta 1000 euros la noche. Pero si buscas con tiempo, puedes cazar alguna buena oferta. Así logramos reservar por 180 euros una habitación que tiene precio regular de 270 euros en el Caldera Premium Villas. El precio incluía desayuno y acceso a todas las instalaciones. Ten en cuenta que las piscinas en estos hoteles por lo general no están climatizadas. De día está bien, pero las noches en Santorini pueden ser muy frías para un baño nocturno. Las habitaciones de este hotel, como de muchos otros en esta zona, están construidas en nichos excavados en el mismísimo acantilado y tienen estilo de caverna. Están diseñadas con esta encantadora arquitectura tradicional de las islas griegas, pero con todas las comodidades modernas. La amplitud, iluminación y pureza de la habitación te dan una sensación de confort y tranquilidad. Pero sin duda, lo más grandioso de hospedarte en Olla es poder despertar con esta increíble vista. En Olla, por supuesto, también hay excelentes opciones de restaurante, pero comer aquí será algo más caro que en Fira. Por ejemplo, un almuerzo con bebida puede costarte en promedio unos 20 euros. Pero la vista de las famosas cúpulas azules de las iglesias de Olla no tiene precio. Yo pedí una musaca, un pastel griego tradicional hecho de carne y berenjenas. May pidió una deliciosa pasta. Después del almuerzo, nos dirigimos rápidamente a un lugar especial. En el extremo norte de Olla hay un sitio llamado popularmente como el Sunset Point. Es un mirador en donde obtienes una vista de casi 360 grados de toda la isla, así como del mar Mediterráneo. Por lo general, este punto se llena bastante, pero si llegas temprano no tendrás problemas en encontrar un lugar en donde colocarte y tomarte algunas fotos realmente espectaculares. Puedes traer un vino o algunas cervezas para disfrutar de la vista, mientras el sol lentamente va desapareciendo en el horizonte. Cuando llega la noche, las luces de Olla se prenden y el panorama cambia. El ambiente nocturno de Santorini no es de fiesta como lo es en Mykonos. Si bien en Fira hay algunos bares y club nocturnos, la noche en Santorini es más bien encantadora y relajante, ideal para una cena romántica. Aunque Santorini no es famosa por tener las más espectaculares playas, sí que las hay. En nuestro último día decidimos ir a conocer Red Beach, una de las playas más famosas de la isla. Esta se encuentra en Akrotiri, en el extremo sur, completamente contrario a Olla. En auto, el viaje desde nuestra ubicación duró unos 40 minutos. Una vez llegado a este punto, debes caminar unos 7 minutos más por este sendero para descender por el acantilado hasta la playa. La arena de Red Beach está compuesta de roca volcánica pulverizada, negra y roja de la cercana caldera de Santorini. Es interesante que técnicamente esta playa está catalogada como poco segura y existe una campaña para quitarle atractivo, ya que es propensa a deslizamiento de tierra y rocas desde este acantilado.
Eso no evita, sin embargo, la visita de cientos de turistas todos los días. La playa es icónica, sin duda, aunque no es demasiado cómoda. Por lo tanto, no es un ideal para pasar el día entero. Aún así, vale la pena colocarla en tu itinerario. Finalmente llegó el momento de partir a nuestro nuevo destino. Manejamos hasta Tinios, dejamos el auto en el rentacar y esperamos la llegada de nuestro próximo ferry. Es muy importante que estés puntual y atento, porque los ferries no esperan y perder uno te saldrá muy costoso. Saliendo de Santorini, solo podemos estar agradecidos de haber tenido la oportunidad de conocer un lugar tan mágico. Bueno, y así terminó nuestro viaje. Si quieres más tips y datos sobre viajes y aventuras, entonces recuerda suscribirte. Nos vemos en la próxima. Bye.